Conduciendo esa pelota muy bien este muchacho Martín Gómez en el centro, el cabezazo de Baloy. Que la va a correr, puede meter el centro para José Luis Garcés, uy, abajo Baloy. Eso tenía que haber hecho así. Corre para tratar de empatar este juego. ¡Cuidado! Ay. Que la roba el equipo del CAI, es Morán. Morán, que si quiere la puede cambiar en cualquier momento. Qué mal Morán. Balones a la espalda de los dos centrales para buscar la sorpresa con el veloz Clark. Jackson Baloy, que saca esa pelota. Sporting le ha quitado el balón y le ha propuesto. Tiene jugadores individualistas de que van hasta el fondo, se acompañan y miren la situación que vino el gol. O sea que la propuesta fue diferente. Creo que la variante del acompañamiento con Clark ha sido un punto favorable para el equipo del Sporting. Y viene salsa para el pescado. Ataca el equipo del Sporting, José Pinzón. Vamos a ver qué hace con el Tillo, que va a meter el largo pelotazo. Jackson Baloy primero, el colombiano, quitando el esférico. Y ahora tiene el Rolly, Rolando Algandona. Eduardo Dacen, Jackson Baloy, vasca de pecho para Bonilla, el hombre de Veraguas. José Pinzón y... completamente formados por el profesor Miguel Ángel Mancilla. El Cholito Méndez y Luis Mao, ¿no? Dos grandes... de Santa Librada, 20 de julio. Y a los colombianos también, profe, felicitaciones. Ah, muchas gracias. Por la independencia. Sí, sí. El profesor Saúl Suárez tiene el récord del único técnico. Cuando viene el centro, atención, la posibilidad en zona defensiva, saca la defensa. Todavía el peligro. Se le levantó mucho la pelota. Sale Jackson Baloy. Baloy que conduce todavía por parte del equipo académico. Ya la toca sobre el medio campo. Tiene panorama Pretel. 6 juegan contra Emiratos y el 10 contra Argentina. Exactamente. Es el último dato que me han mandado. Así es, así es. Ataque el Sport y con Sierra. Ahora es Sinclair. La lee bien a Jackson Baloy, que despeja. La trata de buscar Alcibiades.
Johnny Ruiz. Qué calidad técnica de Johnny. De media volea. Ahí hubo mano. Parecía que Jackson Baloy la tocaba con la mano el colombiano. Y allá va Baloy. Atraviesa la diagonal, pone la pelota arriba para Marlon Ávila. Ataca Sporting. Ococo. Baloy en el cabezazo. Otro que tiene el equipo San Francisco, creo que es el que es sobrino de René. Hoy no está de central. El que es sobrino de René Mendieta. Creo que hoy no está de central. Uy, qué bien Baloy. Ya viene cobrando Ococo con Polo. Que llega Polo, se equivoca la defensa. Baloy que tiene que corregir. Distancia, prefiere tocar para Baloy. Baloy que se suma en zona A, ofensiva. And all the roads we have to walk are winding. And all the lights that lead us there are blinding. Bastante terreno este defensor Jackson Baloy. Ese gol que anotara el equipo académico, el jugador Jackson Baloy, más que nada levantando o tratando de levantar la moral el técnico niño a sus jugadores después de esa anotación. Now you're going to die. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now, about you now, about you now. And all the roads that lead you there were winding. And all the lights that light the way are blinding. There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. I said maybe it gonna be the one that saves me. Llega y nada que hacer.